Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy vamos a jugar en la maquinita tragamonedas de la Lotería Mexicana. Una maquinita de esas tradicionales. Vamos a jugar, amigos, de 5 pesos a la carta mayor, que viene siendo el valiente, 100 pesos. Vendría siendo como el bar. Vendría siendo más o menos como el bar en el juego de las frutitas. Vamos a ver si nos podemos llevar un muy buen premio. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por estar viendo este video. Espero y te guste. Y pues voy a mandar saluditos al final, amigos. Al final del video voy a mandar saluditos a la gente que me lo ha solicitado. Y pues vamos a darle. Muchas gracias por todo su apoyo. Vamos a ver qué tal nos va. 5 pesos a la carta más alta. A ver qué sale, amigos. Tenemos 250 pesos de crédito. Aquí traigo un poquito más de cambio, pero pues vamos a iniciar con eso. Vamos a darle. Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, compartan y recomienden con todos sus amigos para que esta familia vaya creciendo. Al igual, no olviden activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en ver mis videos y no se pierda ninguno. Yo soy su amigo Monitas Oficial y aquí andamos a la orden, amigos. Vamos a darle a ver qué sale. Acompáñenme. Vamos a intentar llevarnos el premio mayor, amigos. Solamente le vamos a jugar a ese y esperemos si sí nos salga. Ya van dos veces que sale la chalupa. Se me antojaba también jugarle a la chalupa, pero pues es algo un poco más común. Queremos irnos por el premio máximo. Ahí nos da el bonus. Casi, amigos. Uno, dos, tres cuadritos. Y nos tocaba. Mira nomás. Ahí anda cerca, amigos. Otra vez la chalupa. El mundo. No sé si me salga. Quizás sí, quizás no, pero vamos a intentarla, amigos, a ver si nos podemos llevar ese premio mayor, que vendría siendo como el bar. No, le di muy lento. Ya les había comentado que, según yo, picándole rápido a este, pues te da la posibilidad de entrar al bonus, pero no sé si sea cierto. Déjame en los comentarios a ver si es cierto, amigos. Ahí algo viene. ¿Qué pasaría? ¿Por qué pitaría? Si tú sabes por qué pitó, amigos, déjame ahí en los comentarios. Yo no sé, casi no sé mucho de esta máquina, pero pues aquí andamos. Ya nos bajó 70 pesos, amigos. No, no funcionó. Quiere. Ahí anda cerca, amigos, ahí anda cerca. Ahí va nuestro crédito para abajo. Quizás si no nos da nada, pero pues le intentamos. No quiere, amigos, no quiere. Ahí va, algo bueno, algo bueno. ¿Por qué pita? Ahí
Ahí está, nos vuelve a dar el bonus. A ver si nos toca, amigos. Ya nomás nos quedan 50 pesitos. Sigue, amigos, sigue dando. No quiso. No quiere, amigos. Y anda cerca, pero no quiere llegar al valiente. Oh, eso estuvo bueno. Ahí está. Ah, no. Pensé que me lo había dado, amigos. Pero no. Último tiro. No nos dio nada, vamos a ponerle un poco más de crédito, pero nos vamos a cambiar, amigos. Ya vimos que no nos soltó premio con el valiente, vendría siendo el bar, en otro tipo de máquinas, en el tipo de las fresitas, de las frutitas, perdón. De todos modos le vamos a poner un pesito ahí y los otros 5 a la chalupa. Ah, ya le puse 6. Bueno, así nos vamos. Si nos suelta algo, amigos, de todo modo no le quitamos lo que viene siendo la apuesta a la carta más alta, a ver si la quiere soltar. No quiso. Pues qué estará pasando. Quizás si no sea conveniente seguir jugando en este tipo de máquinas, amigos, porque pues realmente no pienso yo que den. O será que estoy acostumbrado a las otras, pero en esta se me figura como que casi no dan premio. No sé qué sucede. Déjame en los comentarios a ver si tú has logrado sacarle un buen premio a este tipo de máquinas. Ahí está. Nos dio 30 pesitos. Hasta que nos da algo, amigos. Otros 30 pesitos. Se pasó de la chalupa. El borrachín. No, sí está un poco difícil esta máquina, amigos, la verdad. Recomiéndenme de qué forma le puedo jugar o no sé, porque las apuestas que yo he hecho pues no me han ido bien. Chéquense. Nada. No quiere, amigos. No quiere soltar premio y pues ya le echamos bastante. Ya son los 250 más otro cambio que traía yo aquí. Ya se me hace mucho como para que no suelte premio, amigos. Ahí está, 30 pesitos muy buenos. Thank you.
Yo creo que ya va a ser mi último tiro, amigos, porque ya no traigo monedas de peso. Y esta pues solamente recibo moneditas de peso. Y pues voy a finalizar el video. Nos vamos a ir. Los últimos tiros se los voy a dejar a la carta mayor. Puros de peso, pero nos vamos a ir de un pesito. A ver si suelta algo de perdida. Puros de peso. Y no. Y pues solamente nos queda ya un peso, amigos. Va a ser nuestro último tiro. Aquí finalizo el video. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero les haya gustado. Si es así, déjame tu like. Y si tú sabes cómo ganarle ese tipo de máquinas, déjame aquí en los comentarios. Porque la verdad, pues yo no soy muy amante de jugar en estas. Pero me estuvieron pidiendo variedad. Logré grabar en esta. Y pues vamos a ver si le podemos sacar algo. Porque últimamente ha sido puro perder en este tipo de máquinas. Vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio. En un próximo video, déjame aquí en los comentarios de qué manera le puedo jugar. Y pues vaciarla. Vamos a intentar vaciarla. Ese va a ser el objetivo. Vaciar esta maquinita. Pero pues necesito su ayuda para ver si me echan la mano. De qué manera le puedo yo apostar, jugar, a ver qué rollo. Para darle una desconocida. Porque no quiere soltar premio a la condenada. Nos vemos en la próxima. Yo soy Moneditas Oficial. Aquí andamos a la orden. Y pues si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, compartan y recomienden con todos sus amigos para que esta familia vaya creciendo. Y pues yo me despido de ustedes, amigos. No nos fue bien, pero esperen los próximos videos. Vamos a jugar en la Half-Play y a ver qué tal nos va. Último tiro. Casi, pero no. Bueno, amigos, muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial de su amigo Moneditas Oficial. Que estén bien. Adiós.